para estar seguros de que realmente se está llevando a efecto esto. Y al término de la gestión de la presidenta, lo mismo vamos a hacer, una auditoría y una revisión contable para que ahora sí nuestro dinero sea utilizado para bienes de todos nosotros, pueblo de Zulia. Gracias. Sí, usuario, yo aquí, por lo regular siempre, yo estoy en contra, ¿verdad? Porque para hablar cualquiera, para hacer las cosas ya es diferente. Yo le pediría a nuestra compañera que se integre, o sea, que él se integre, y yo la invitaría a ella, que aparte de que sí se, y ustedes están de testigos, que se integre. Me gustaría que ella sea del área, incluso podemos hacer un área, ¿verdad?, de la encargada del cobro, para que con sus fundamentos jurídicos con los que cuenta y su experiencia, pues nos demuestre que actuar con la ley en la mano, la gente que lleva años que no paga, pague. ¿Cómo ven? De mañana aquí en la oficina para que iniciemos a trabajar, porque hablar es muy fácil y hacer las cosas es diferente, y así me gusta, así me gusta que con la ley en la mano nos apoye a que este sistema trabaje de la mejor manera. ¿Y cómo va a ser trabajar de la mejor manera? Que la gente vaya al corriente, incluso usted estaría, al pertenecer aquí al sistema, incluso usted estaría dentro de la nómina y usted entraría dentro de la auditoría contable, porque yo no tengo ningún problema en ese sentido. Y entonces, que ya esto sea oficial, así que la espero mañana. ¿Sí? Nosotros empezamos a trabajar de 8 a 4 de la tarde. Yo me encuentro en campo, pero aquí el doctor Oliverio se encuentra en la oficina. A ver, sí, a ver, les voy a dar ahorita la palabra, porque yo les había pedido que se pasaran para acá. Entonces ahorita, en el entendido del orden y el respeto, que sí quiero que permanezca, le voy a dar la palabra al usuario que está aquí formado, y enseguida se le doy la palabra a usted, y así nos vamos a ir alternando. Buenos días a todos. Mi nombre es Amador González, mi contrato es 370, y estoy al corriente de mi pago de la energía que genera el que lleve a mi casa el agua. No pago el agua, no pago el costo de la energía que genera llevar el agua a nuestras casas. Y aquí tenemos eso de que les cobramos el agua. El agua no se cobra, se cobra la energía eléctrica que se genera, eso es lo que se cobra. Y eso es lo que se tiene que pagar. Bueno, me dirijo a usted, señora presidenta. El señor que ya falleció en funciones de presidente, en sus propuestas que puso, fue que iba a hacer una asamblea para que se decidiera el cobro que iban a tener por tener tiempo completo trabajando en el sistema de agua potable, cosa que no se ha llevado ni en vida de él, y no sé si usted tenga conocimiento de eso. Y a mí lo personal me gustaría que sí hubiera una asamblea donde se tocara ese punto. El cobro del presidente, del secretario y del tesorero, cuánto se le paga a los trabajadores de oficina, cuánto se les paga a los fontaneros. Es importante que sepamos por qué. Porque nosotros los usuarios somos los socios del sistema y somos los que estamos pagando nuestros servicios de energía eléctrica, y de ahí se basan esos cobros o esos pagos que se generan de los gastos. Esa es una propuesta que yo hago, y ojalá que la tomara en cuenta, la apuntara, porque como dijo Dante Núñez, que más descanse, es mejor una letra fea en un papel que una buena memoria, porque luego se nos olvida. Bueno, esa es una propuesta que yo hago a la asamblea, que en la próxima asamblea se decida o se lleve a cabo cuánto van a cobrar presidenta, secretario, tesorero, cuánto se les paga a los trabajadores de oficina, cuánto se les paga
a los fontaneros, señores. La otra, presidenta, con todo el respeto que se merece, para que le den, yo pienso, una buena explicación, no nomás a usted, a su equipo de la, sobre las bombas, llame a las oficinas de la CAED, ahí hay ingenieros y hay mecánicos especializados para ese servicio. ODAPAS, yo no sé qué hace aquí. Les hago una aclaración, señores, por si muchos no lo saben, y eso es la consecuencia de que hay autoridades que nos representan, como es el delegado Incopasi, que nos puso un sistema municipalizado. Actualmente, para ir a pagar, instalarse al drenaje de Zunilla, hay que pagar en ODAPAS, señores. Cuando el agua es del pueblo, el drenaje es del pueblo. El municipio de Tecama se sirve de Zunilla, como no saben, señores, muchos de ustedes no saben. Todas las aguas residuales que se van a fincar de aquel lado, municipalizadas, que son los racionamientos, los asentamientos, pasan por el drenaje de Ozumilla, señores, y llegan al ejido de Ozumilla, señores. Ahora, actualmente, estos señores de Copasi se quedan callados, ¿por qué? Porque su mamá así se los ordena. No digan nada, para cuando ya sepan, ya están bien ensartados. El cobro de que se debe instalar el drenaje de cualquier municipio, se debe de pagar en las oficinas de Copasi, no en ODAPAS. Entonces, vamos viendo eso, pues ya será diferente. Para acabar mi participación, presidenta y asamblea, yo sí le pido, de favor, que tome en cuenta ese punto, de favor. Yo creo que no es mala leche saber cuánto van a generar sus cobros de ustedes, siempre y cuando sí lo hagan de tiempo completo. Estoy de acuerdo en eso. Y una vez, porque a mí me gustan las cosas claras, ¿verdad? A mí me gusta no engañar y de una vez las cosas claras. Traigo la lista de nómina, que ya en su momento lo comprobará la licenciada, que son gastos fijos que se hacen mensualmente. Lo que es la luz, como bien es cierto, lo dijo el compañero Amadeo, cada mes está pagando luz. Los costos mensuales exceden a más de 150 mil mensuales. Números de exactos. Consumo. ¿Cómo? Números exactos. Es que es variable, porque hay veces que aquí viene la cuestión, ¿verdad? Que a lo mejor el servicio se va a ver irregular porque los ingresos, los egresos exceden los gastos. Y entonces, para satisfacer aquí la duda del compañero Amadeo y que no nos llevemos esas espinitas, los tres compañeros que somos presidente, secretario y tesorero, estamos cobrando 4,500 quincenales. Aquí traigo 4,500 quincenales. El compañero, son dos compañeros administrativos, tienen un sueldo de Berenice, que la conocen, ella gana quincenalmente 3,162. Y Martínez Velázquez José Felipe, él gana 3,192. De allí viene la cuestión de nuestros compañeros de campo, ¿verdad? Que le llamamos así porque hasta eso no hay un de cargos, una relación, pues como un organigrama le llamaríamos. El compañero Mauro y el compañero Oscar Rivero, ellos son, le llaman jefe de cuadrilla. Mauro está ganando 3,746. Esas cantidades son netas, ¿verdad? Porque los impuestos, pues obviamente también los paga el sistema del agua potable. El compañero Mauro gana 3,746. El compañero José Andrés gana 3,164. El compañero Roberto gana 3,236 y el compañero Jordan gana 2,386 y el compañero Alejandro, que es vocero y velador del pozo de Tezontla, pues gana 3,200, ¿verdad? Y aquí viene que el compañero Alejandro pues está los 7 días de la semana, los 15 días o los 30 días del mes, de las 7 a las 12 se llega a salir para comer
Pero pues allí vemos otra irregularidad, ¿no? Porque por salud mental del compañero no puede estar en un horario de 7 por 24, por 7 días, por todo un mes. Entonces aquí viene que hay muchas reformas que se deben de hacer administrativamente, ¿no? En relación, eso es para responder esa curiosidad, porque, y bueno, si ya por estas cantidades las dividimos entre 15 días, pues realmente los compañeros vienen ganando a 32 pesos su hora de trabajo, y su hora de trabajo implica que incluso hasta tienen que trabajar bajo la lluvia. Entonces, en ese sentido digo, pues vamos a hacer algo, ¿no? Algo por ellos. O sea, ¿por qué no? Pero pues todo esto es con calma, ¿no? Porque yo no traigo una varita mágica para arreglar lo que por años ha estado pues irregular, ¿verdad? Entonces, calma. En relación al punto número 2 que tocó el compañero Amadeo, que no lo veo, ya lo vi, que dice, OTAPAS no tiene expertos, ¿verdad? Aquí ya viene la cuestión legal que nuestra compañera abogada pues me va a no sé si afirmar o a corregir, ¿verdad? Incluso. Aquí el compañero dice, ¿por qué acercarse a OTAPAS si son personas no especializadas? Y el compañero Amadeo me dice, digo, no especializadas porque saben un poco más que yo, por eso yo les doy un poco de crédito. Eso no quiere decir que voy a hacer y entregar pozos, eso no quiere decir, simplemente tienen un poco más de experiencia que Alejandra Leal, ¿no? Entonces, en ese sentido me acerco, ¿no? Me acerco porque yo desconozco mis carencias técnicas, por un lado, pero eso no quiere decir que voy a entregar, ¿verdad? O que OTAPAS va a venir aquí a meter su cuchara y que va a hacer lo que él quiera, tampoco. ¿Para qué? Quede claro ese punto. Ahora dice el compañero, pues acércate a la CAEM, acércate a la CAEM, porque ellos son los especialistas. Yo nuevamente preguntaría, cuando la presidenta municipal hizo entrega del pozo, aquí dentro del convenio, viene una cláusula que dice, el donatario es el responsable a partir de esta fecha de realizar todos los trámites relativos al pozo profundo de agua potable, materia de la presente donación. Y entonces yo le preguntaría, ¿en qué medida yo me presentaría a CAEM? Porque aquí administrativamente deben sacar los trámites y el permiso para que ese pozo comience con sus formalidades jurídicas. Y entonces aquí viene la cuestión, yo tengo el permiso de CONAGUA, yo tengo todo eso, está en regla para que yo me acerque con la institución que corresponde a exigir. Y entonces me va a decir la institución, pues a ver, acredítame aquí tu interés, ¿verdad? ¿Eh? Donó la infraestructura. No, por eso, donó la infraestructura, porque la infraestructura... No, a ver, sí, que nos explique la abogada. El pueblo, o sea, carece de agua. Le correspondería al sistema del agua potable hacer la investigación y todo el recurso para hacer un nuevo pozo. Entonces, en ese sentido, la presidencia, a través de un convenio, dice, yo le entrego, le dono al sistema del agua potable el pozo para que él lo administre, para que ella se haga cargo. Dentro de esa administración, pues viene la regularización de su documentación. Y entonces, yo, si tuviera la documentación en regla, que eso ya fue desde marzo del año 2022, yo me acerco a CAEM y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que pues me apoyes, ¿verdad? Pero pues yo necesito ver qué documentación tengo. Sí.
Ah, con el mecánico. Sí, y entonces ahí viene la cuestión que yo llevo un mes aprendiendo, porque estoy aprendiendo muchísimas cosas, ¿no? Y entonces déjenme, porque esto se va a ir acomodando poco a poquito. A ver. Ya un poco de orden, ¿verdad? Entonces ahorita habíamos quedado que le voy a dar la palabra al secretario y enseguida a un usuario. Señor de Osumilla, ustedes conocen muy bien quiénes somos. Hay muchas gente muy preparadas, ¿eh? Perdón, eres muy parienta. Y no son capaces de responsabilizarse de este sistema que pertenece al pueblo de Osumilla. Hay muchas anomalías, ¿eh? Y se lo voy a decir, la verdad. No me pesa decirles, yo les dije, denme una oportunidad de servirles. Y aquí estoy. Pero yo veo que hay muchas anomalías entre ustedes mismos. Muchos quieren que sea el vecino, muchos quieren que sea fulano. Dejen trabajar a las personas que están nombrando ustedes para que les demos resultados. No se van a dar resultados de la noche a la mañana. Si ustedes no dejan trabajar el sistema como debe de ser, y si siguen inmiscuyéndose en los problemas que vamos a tener que solucionarlo nosotros, no vamos a hacer nada. Y si ahora, yo les digo una cosa que si es sincera, si hay personas más estudiadas y más preparadas aquí en Osumilla, ¿por qué no vienen aquí? Y que nos digan. Si servimos o no servimos, y que vengan las personas que realmente sirven, que no nada más griten e insulten a la gente. Yo la verdad se les digo una cosa, yo estoy aprendiendo este sistema de agua potable. Y gracias a eso, ahora sí les puedo contestar a ustedes y cada uno de ustedes. Que no griten nada más por gritar, sino que vengan, que se planten aquí. Muchos critican a Oliverio, muchos critican a la señora Alejandra. Muchos me critican a mí, pero ¿quién tiene el valor de venir? Vengo a ayudarte. Entonces, ¿por qué no nos dan ese respaldo que tanto se está pidiendo? Y se lo están pidiendo decentemente. Hiciéramos un grupo de personas al frente del sistema de agua potable, que no les hiciéramos caso ni nos parábamos aquí con ustedes. Y eso, por favor, señores, tengan conciencia. Hay muchas personas, ustedes más preparadas que los que estamos aquí. ¿Por qué no se inmiscuyen en esto? ¿Por qué no nos responsabilizamos? Hay mucha gente, oigan lo que les voy a decir. Recuperamos mucha cartera. Pero hay muchos morosos que deben mucho dinero. El sistema de Osumilla no es para que esté padeciendo de falta de recursos. Hay mucha gente que tiene cantidad de tiempo con agua sin pagar un solo centavo. Y la verdad, sí necesitamos de su colaboración de ustedes también, porque nosotros no hemos logrado con ustedes. Y cuando necesitamos una ayuda de ustedes, tenemos que solicitárselas a ustedes. ¿A quién más vamos a recurrir? Y una buena respuesta que está la presidenta es que tenemos que pagar el agua potable de Osumilla. Está regalada, señores. Hagan cuentas, 150 pesos entre 30 y vean cuánto están cobrando por su servicio, porque les llegue el agua a su domicilio. Da vergüenza que Osumilla tengamos esas instituciones tan abiertas y tan... Y mucho, bueno, le voy a dar la oportunidad, así como viene en la fila, no sé quién sigue. A ver, señor Riverio. Bueno, mi nombre es Alejandro Espinosa, soy usuario al corriente. Bueno, miren, cuando nosotros tenemos alguna inconformidad, nos presentamos al sistema del agua. En el sistema del agua venimos y decimos, miren, tenemos este problema. Preguntamos por la presidenta, por X persona. Dice, no está. Bueno, tenemos una inconformidad.
que expresar, que nos tiene que resolver. Bueno, entonces, pues, como no estaba muy bien el otro día, bueno, yo me gustaría que tuviera una bitácora donde se pusiera por escrito qué es lo que nosotros nos estamos inconformando, porque a su vez, que esas inconformidades después, vean ustedes cuántas han resuelto, porque muchas veces nos vamos y ni siquiera nos resuelven nuestro problema. Entonces, así me gustaría que estuviera una bitácora donde estuviera ahí foliado y dijera, pues esto fue la inconformidad y aquí ya se le dio solución. Ahora, otro problema, tuvieron consejeros ya nombrados, de hecho, estuvieron varios. Yo creo, yo nomás veo aquí al señor aquí como consejero, es el último, el único y el único que está aquí. No sé cuáles son los motivos por qué no estén ya aquí o por qué ya no los incentivaron a que estuvieran aquí. Bueno, otra de las cosas, dime. Es cierto, tenemos que manejar esos pozos o los tienen que ustedes manejar. Dicen, es que ya se quemó. Está bien, pero no nos dicen ustedes también que para prender un pozo, para echar a arrancar un pozo, lleva una energía muy alta de 440. Yo no sé, me dicen, y he escuchado, dice, es que llegó tal gente y cumple, que subió aquí y por eso se quemó. Yo no sé si en verdad la gente que prende el pozo tenga una, como una capacitación, una carta donde diga que está capacitado para manejar tanta corriente, porque si no lo está, cualquiera llega y lo prende y ya los que pagamos fuimos nosotros. Finalmente, bueno, otra de las cosas, tenemos un problema, yo y mi familia, con el sistema del agua. Les voy a relatar más o menos cómo está y qué es lo que implicó. Mi padre y mi abuelito vendieron un terreno hace muchísimos años, de 625 metros. Les dieron 350 pesos. Entonces, en aquel entonces, queríamos todo que ellos quisieran poner el agua. Fueron 300 pesos por haber pagado la toma del agua. Ok, va, hasta ahí, vamos. Bueno, esa toma del agua, con respecto del tiempo hemos estado, nosotros somos los usuarios, somos los que estamos con el servicio. Bueno, cuando entró esta administración, resulta que X persona mandó cortar el agua y aquí el señor Oliverio procedió a cortar el agua. Bueno, ¿cuál es el motivo por que me pueden cortar el agua? Porque me la roben, porque no la paguen. Yo, espérenme, yo nomás debíamos tener meses de agua. Tres meses de agua. Venimos a la oficina. Le dijimos, señor, ¿por qué nos cortan el agua? No, pues es que yo tengo órdenes. Va, la corto. Bueno, pues entonces va. Está muy bien. Yo creo que las personas que nosotros nos inconformamos, tenemos que hacerlo conforme a derecho. Mandamos, contratamos abogados. Vinieron con el sistema del agua, señor, a ver cuál es el motivo porque usted no está cortando el agua. Simplemente se les mandó por escrito, bajo las leyes, bajo la demanda, bajo esto, el señor aún todavía no contesta. Después de un año no tenemos una respuesta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahorita estamos corto del agua, nos estamos robando el agua. No la podemos pagar porque el señor no recibe el pago. Entonces, si hay otra inconformidad, yo le digo al señor Alejandra que me resuelva mi problema. Porque yo no puedo seguir así. Yo no me niego, después de lo que yo tenía tres meses de agua, o lo que teníamos, nosotros año con año estamos pagando. Entonces, yo no sé el señor cuáles motivos porque no reciba el pago del agua. Venimos, nos aquejamos, vinieron los abogados, no les dio una respuesta, dicen que por escrito debemos hacernos inconformidades. Pero también por escrito tenemos que recibirlas. Y en este caso llevamos un año y no hay solución. Yo no sé cuál es su fundamento legal del señor para no atendernos.
Dijimos al señor Narciso, creo que le ocultó la información, hubo algunos documentos que salieron de la oficina, que se presentaron en juzgados, y esos juzgados me dijeron que venían en esos papeles por una fuga de X personas. No lo sabemos. Pero sí le exigimos que nos resuelvan sin problema, porque estamos pagando abogados y esos abogados ya nos han cobrado como 30 mil pesos, nada más. Es todo. Bueno, rápidamente para la resolver su cuestión de aquí del compañero que dice que quién apaga el pozo, quién lo prende. Se ha venido haciendo todo esto de manera normal por años, ¿verdad? Pero para eso va a ser la aprobación de un reglamento, porque ya en el reglamento pues ya vamos a determinar a quién le tocan determinadas funciones, si cumple o no cumple, y si no cumplir amerita una sanción, pues ya se va a proceder, ¿verdad? En relación a su caso particular, me gustaría que me allegara de toda la información para poder analizarla y darle una respuesta. Si su expediente está aquí, lo voy a solicitar, lo analizamos para ver qué solución, jurídicamente hablando, le damos a su caso. Ahora le voy a dar la participación al doctor Oliver. Híjole, permítame, sería por respeto a los demás, ¿verdad? A ver, Tom. Nada más cuestión, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada más es cuestión de aclarar. Si existe un tarifario, lo que sí necesita ser actualizado. Para que quede claro, sí existe un tarifario, pero necesita ser actualizado. Porque si siempre existe, ¿con qué? Entonces hay esa aclaración. Con relación a, tenemos ahorita una bomba en un taller que va a estar por reparar, que fue la que se sacó de Tezontla cuando entró el motor nuevo, en marzo del año pasado. Ahorita, hace unos días que hubo desperfectos en la bomba de la Mora, teníamos ahí la bomba reparada, de inmediato se hizo, entonces, bueno, ni tan inmediato, porque se fue a tierra el jueves santo y se reparó el martes, ¿sí? Bueno, pero ya está. Y ahorita la bomba nueva, el motor nuevo, con el cuerpo de tazones que está en Tezontla, en el pozo 1, porque el 2 es el que donó el ayuntamiento. Donó el ayuntamiento, el 50% de esa donación fue de PRODER y el 50% de PRODI, que es los organismos para devolver de los impuestos que muchos pagamos. Entonces, que quede claro, la donación del pozo fue por el H ayuntamiento, bueno, a través de ODAPAS, con la segunda cooperación de PRODER y de PRODI. Ahí está el convenio. Con relación a, bueno, que están esas bombas ahí y que se pedía que autorizara para que se compre otra bomba, pues ¿para qué nos llenamos de bombas? Yo le digo, si de veras tuviéramos ahorita una deficiencia de agua, tenemos la bomba de 150 caballos, que es la que ocupa el pozo de Tezontla, y en un caso de emergencia la podemos usar, para eso son. Las dos son de, bueno, la grande de acá es con más salidas de 8 pulgadas, la allá de 6, pero tenemos el aditamento. Eso no hay problema, nada más a modo de aclaración. Y con relación a lo que entrega, hay dos ingresos. El ingreso que le llamamos rosa, que se les da un recibo, manuscrito, sellado, que es válido, y el ingreso timbrado. Del ingreso rosa, a mí los administrativos, bueno, los de oficina, me entregan. Este mes se cobró tanto que le llamamos ingreso rosa. Aquí está, vale. Lo revisamos entonces. Al estar revisando, sí, yo de antemano les digo, muchachos, desde que entramos, vamos a trabajar con toda la confianza o tenemos que revisar. Claro que se tiene que revisar, pero le digo, pues vamos a verlo. Entonces, ahí es donde en un momento, hasta ayer que estaba yo con Alejandra, vimos, a ver, vamos a ver, este recibo está hecho por manuscrito y después se timbró, pero después se canceló. Pues necesitamos ver quién lo canceló y por qué lo canceló, porque si no se va la idea ahorita, ay, a ver, mire, está haciendo. Yo, varia gente, aquí puedo mencionar varia gente que haya acudido al sistema
y que tienen hasta el día 18 de abril el fondo de caja de lo rosa y hasta febrero de lo timbrado. Entonces, los dos, aquí que nos contente el secretario, porque eso es cuestión del secretario. Miren, que no haya duda de que los dos viajes de arena, los dos viajes de arena que se compró, tienen un valor aproximado de 6 mil pesos cada viaje. Los dos viajes son 12 mil pesos. Pero, desgraciadamente, o no entendemos, o no queremos ver las cosas claras. No es lo mismo. No es lo mismo, sí. No es lo mismo. Por favor. Eso es lo que hubiera explicado. El carro que nos surte la arena de 6 mil pesos es de 14 metros cúbicos. Son dos viajes. Estamos trabajando ahorita. Es lo que valen, amigo. Nos surge 4 o 6 metros cúbicos de arena. Vale 1.800 pesos. Pero, háganle cuenta. Hagan cuentas. Y si se acortan los nuevos. Eso es. El carro grande nos dura bastante tiempo, que es el que utilizamos para rentar todas las calles, para hacerle cama a los tubos también, cuando hay fuga de agua. Y es un carro bastante grande. El carro que estamos utilizando ahorita para surtir arena es pequeño. Entonces, por eso yo les digo, ahorita la presidenta les va a dar una explicación, pero yo creo que ustedes deben de hacer también cuentas y ver lo que conviene y lo que no conviene. O sea, aquí viene la cuestión de que este asunto... No. Que aquí viene la cuestión que yo vuelvo a repetir, en el mes de mayo se va a llevar a cabo la asamblea extraordinaria para elegir a los consejeros de vigilancia y para que el doctor rinda su informe. Previamente yo lo voy a revisar, ¿verdad? Previamente, para dar la información clara y concreta. Eso es para el mes de mayo. Entonces, por favor. Buenas tardes. Soy Jesús Olivares y mi número de contrato es 3.225. Yo les pido a todos ustedes, o en general a todos nosotros, que pues nos dejemos trabajar. Que ellos hagan lo que tengan que hacer dentro de sus vastos conocimientos o nulos, como cada quien entremos en una situación. También les sugiero a ellos que primero consensen y después nos traigan a la asamblea propuestas o resultados de algo que ellos ya hayan platicado, porque no tiene caso de que digamos que el señor Rafael hace mal las cosas o que el señor Inocencio las hace mejor. Yo creo que la situación aquí es que primero consensen y después nos traigan a nosotros las propuestas o alguna designación que hayas tomado en consideración a la labor que están haciendo. Por otro lado, yo creo que también en esta cuestión del funcionamiento del sistema, o de, vamos a decir, mecánicamente del sistema, yo creo que sí es sano de que busquen asesoría, ya sea si los señores de ODAPAS nos dan la asesoría que necesitamos, hagámoslo. También nos comentó el compañero Maleo que pueden hacer el trámite para buscar la asesoría de CAEM, y yo creo que el buscar asesoría no nos compromete a nada ni con nadie. Entonces hacer lo que mejor le convenga al sistema
para que funcione adecuadamente, o que es, creo que es lo que buscamos y creo que es la idea que ellos tienen. Entonces, también ustedes, pues, creo que por lo que escuché, están tratando de reorganizar y hacer un organigrama en el cual cada persona que sea partícipe de este sistema tenga una función específica y obviamente en su momento tiene que responder por ella, ¿no? Entonces, pues, igual, si desgraciada o afortunadamente necesitamos tener personas más capacitadas en ciertos lugares, pues no nos queda más que hacerlo y pues ayudarles, ¿cómo? Dejándolos trabajar y obviamente aportando lo que a nosotros nos corresponde. Gracias. Ya nada más para el compañero, ¿verdad? Por eso la necesidad de elegir a los consejeros de vigilancia para que trabajemos en cuerpo colegiado, para que ya nada más le traigamos a la asamblea el trabajo que se va a realizar y aprobar previo consenso de los consejeros de vigilancia. Tengo la fe. Y para presidente. Buenos días, compañeros y sabios. Mi nombre es Saúl Gutiérrez Ayala, soy un usuario igual corriente. Yo creo que en todo esto hay que ser tan inteligentes, para administrar un recurso, ¿sí? Que es muy vital, el agua. Y esto es como una familia, ¿no? Si no hay un buen administrador, un buen jefe de familia, todo lo demás va a estar mal. Los hijos, la familia, todo el presidente suplente. Entonces, mi mejor recomendación es aquí. El presidente suplente que estaba con este, sí, Narciso, que llegó ahorita. Y transparencia, sí, como buenos administradores. Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría, que todos los quieramos en este papel. Sí, porque somos un pueblo, su familia, en el cual ya tiene una historia. La política. Creo que es un muy bonito pueblo, el cual debemos admirar y seguir fortaleciéndolo. Sí, y dar resultados, ¿sí? ¿Cómo? Con objetivos, ¿sí? Si no hay metas y objetivos, no va a haber nada. Si nosotros como usuarios no cumplimos con la tarea que nos toca, que es el pago y al corriente, no vamos a llegar a ningún lado, señores. Entonces, hay que ser muy prácticos, o sea, dejémonos de chismes de lavadero y ser prácticos y objetivos, ¿sí? De viejas escuelas o viejas tradiciones. Como dice acá Don Rafa, hay mucha gente hoy actualmente con nuestros hijos capacitados, estudiados, lo que sea, pero no hay que ser tan inteligentes o tan estudiados para ser un buen administrador, ¿sí? Entonces, aquí el buen administrador es que informe, realice, ¿sí? Y cumpla. Entonces, ¿qué nos toca? Que ellos cumplan, que para eso creo que se eligieron, entonces que cumplan con lo que les toca. Sí, y olvidémonos de que ahora que la mamá de Tarzán, ¿no? Déjense de cosas, o sea, creo que aquí es un objetivo muy claro, rescatar nuestra agua, mantenerla, ¿sí? Y que se vea bien, ¿sí? Que demostremos que no necesitamos un ODAPAS, no necesitamos llegar tan lejos o que alguien más nos administre para ser buenos, ¿sí? Entonces aquí es, el objetivo es resultados. Yo creo que los puntos que debemos mantener como puntos claves para informar y quitarnos tanta incertidumbre, ser muy precisos, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las metas o las dos o tres acciones que hay que implementar, ¿sí? Yo siempre he dicho, creo que hay un área de oportunidad aquí muy grande en el tema de pago de luz, que es donde se nos va el 80% de los gastos de los activos fijos. Y esa es la área de oportunidad que nadie estamos visualizando. Nadie nos metemos, nos involucramos para decir, pues yo conozco a alguien de un sistema de luz que va a eficientar y va a bajar un 40 o un 60% de gastos. O sea, ni siquiera lo estamos analizando. Entonces, eso yo lo he propuesto por ahí, antes de Oliver, ya lo platiqué una vez, y también con este Julián. O sea, tenemos que ser más proactivos, ya más objetivos. Dejémonos de incertidumbre y de chismes y de que fulano habla y dice y que yo y que voy a vender o que voy a transferir al sistema de agua, no a municipalizarlo. O sea, creo que ese ahorita no es el dolor de cabeza es, y la preocupación es que estamos careciendo de agua.
¿sí? Y yo lo digo por particular, me lleva poca agua a su casa, ¿sí? Llega mucho aire, le preguntaba a Oliverio por qué, o sea, como dijo por ahí otro compañero, hay que analizar bien si los compañeros que están trabajando, el que maneja las válvulas, está dando la presión adecuada, porque a lo mejor ni siquiera sabemos cuántas vueltas le da la válvula para poder tener la presión suficiente sin correr riesgo de que la tubería ya vieja se nos dañe más, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que debemos enfocarnos en nuestro sistema, conocerlo. Yo los invito a que ya me está durmiendo, me voy a involucrar ya para conocer durmiendo. Cómo funciona el sistema de agua potable del pozo, ¿sí? El sistema de luz. ¡Otro! Hay que hacer propuestas, o sea, propuestas objetivas, pero para buscar ahorros, no para o creer que lo vamos a gastar. Y don Rafa, yo le invito que ahí seamos muy transparentes, que si se gasta esto y es la mejor opción, sea un cuadro comparativo de transporte, de la arena, de los materiales, o sea, creo que es muy sencillo administrar, ¿no? Yo, para contestarle aquí al compañero de la cuestión de la proactividad, claro que hay toda esta buena disposición, pero nos encontramos a veces con decisiones muy difíciles, en mi caso particular, de tomar, ¿verdad? Ejemplo, dice, ¿saben qué? Allá por el señor Montesillos hay una válvula. Que viene, más bien es el tubo que viene directo del pozo de Chinampas, pero resulta que están abriendo la calle, se rompe el tubo, hay que apagar el pozo de Chinampas y el pozo de Chinampas surte todo el centro de Zumbilla. Y entonces yo le diría al compañero, oiga compañero, ¿cambiamos el tubo o nos quedamos sin agua? ¿Usted qué decisión toma en este momento? Pues es que entonces aquí no es que haya proactividad, o bueno, sí hay proactividad, pero no es que haya otro chisme. O sea, aquí se trata de tomar decisiones. Además, ahí lo ves en zona segura. Que esa decisión pues trae una consecuencia. Qué bueno que todas las consecuencias fueran positivas, pero muchas veces no. Las necesidades orillan a otra cosa, ¿no? Aquí dices, pues se cambia el tubo, híjole, pues los vecinos se van a quedar sin 3 días de agua, híjole, para cambiar el tubo necesito apagar el pozo de Chinampas, pues ya no solo es la calle, es el pueblo. Entonces son decisiones que se está tomando la que afecte menos, la más adecuada. Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Martínez, originaria de aquí de Sevilla, pero viven las ánimas, y las ánimas somos parte también del pueblo de Zumbilla. Mis números de toma son el 073, el 373, y pagadas están al corriente. Primero, pues bueno, qué bueno que hay que, desgraciadamente no son los que tienen que estar, y muchos de los que están pues no pagan. La verdad, muchos de los que están son poquitos. A ver, en primera, dos cosas muy importantes que quiero que ustedes entendamos. Primero, por votación, y por los que estuvieron, votamos para una presidenta. Y tenemos que respetar eso. Porque los que estuvieron, que bueno, y los que no, pues también son para ti. Dos, ya los tenemos, pues hay que hacer que trabajen, ¿verdad? Lo más importante. Yo estoy apolítica ahorita, yo no tengo ahorita ningún, en verdad, ningún partido político puesto como camiseta. ¿Por qué? Porque luego eso nos nubla la vista, porque soy de fulano, de sultano y no apoyo, y si me dice mi coordinadora no vayas a las juntas, no voy. Pero en este caso es bien importante lo que es el agua, porque ese sí es para todos, y esa política, el agua también. Entonces aquí sí necesitamos ponernos la camiseta. Yo estoy a favor de que se haga un reglamento diferente. Todos los reglamentos se tienen que ir poniendo al corriente porque todo va cambiando. Y no me dejarán mentir, pero muchos de nosotros estamos con una toma para 3 o 4 familias. Y esa es una fuga de dinero muy grande. Dos, hacer conciencia de no tirar el agua y reciclarla. Porque muchas veces el agua que se va en las lavadoras automáticas de hoy en día, no reciclamos ni siquiera para lavar los patios o principalmente para las plantas. Entonces, no, antes, y ustedes no me dejarán mentir, teníamos medidores y ahí sí nos controlábamos el agua. Hoy un vecino está tirando o lavando su carro afuera
y los estamos viendo y se nos ponen al tú por tú porque somos muy agresivos. Y aquí hemos visto que no somos empáticos, somos a ver a quién tiramos. A ver, aquí no se trata también de tener todo en papelito y reglamento, porque somos un pueblo de usos y costumbres, que desgraciadamente ya crecimos y ya no estamos compitiendo en una ciudad. COPASI y delegación tienen un gran trabajo que no veo que hagan. Y una de ellas es la gestión en la calle. Sí, una gestión ante el municipio. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes no ha pagado su predio? La mayoría. Ese predio es un dinero que entra al municipio que también no los tienen que dar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Por medio de gestiones. Cuando se hizo algunas modificaciones y bien, venimos con el señor Dante, dijo, nosotros en las ánimas que trabajamos, dice, nosotros no tenemos la estructura ni la maquinaria para meterte nueva tubería. Se hizo la gestión con Odapas, Odapas trajo trabajadores y trajo la maquinaria. Y nos ahorramos mucho dinero. Son estrategias, señores, de trabajo. Aquí propongo que lo más rápido posible que se haga la asamblea, se meta gente que no quiera un puesto para lucirse, sino que quiera un puesto para poder trabajar y sacar adelante al pueblo de Zumbilla. Dos. Ayer empatamos. ¿Ya no? Ayer empatamos. Sí. Yo no hablo todos los días. Cuando hablo les digo, dos, que los que se queden mensualmente por medio de las redes sociales estén subiendo el trabajo y todo lo que se ha realizado, que se hagan por metas trimestrales, mensuales, subir lo que hayan hecho, y trimestrales que lo vayan subiendo a la red como metas. ¿Por qué tres meses? Porque muchas veces cuando uno va a una institución, se tarda uno en el papeleo, cuando se hace uno la gestión. Y cuatro, es importantísimo el censo. Y si aquí la licenciada nos va a apoyar con hechos jurídicos para presionar a las personas que paguen, pues que dentro del reglamento se estipule para que lleguen con papelito en mano y que no nos cierren la puerta. Porque muchos dicen, a mí no me pueden censurar el agua, y háganle como quieran. Y eso es una realidad. ¿Sí? Entonces, más que nada, es ponernos a trabajar conjuntamente. Seamos de la religión o de la política que seamos, somos pueblo de Zumbilla, somos unidos por Zumbilla, no por un partido ni por una religión, sino por nuestra agua, que el día que nos falte y la tengamos que pagar a 600 pesos mensuales, ahí sí, y que jurídicamente nos pongan un sello como hizo Dapas en varias partes, ahí sí nos va a doler, ahí sí nos vamos a poner las pilas y ahí sí nos vamos a reunir para ir a dar tomazos. Ahí vamos y vamos a pagar. Aquí nos están invitando y tenemos la oportunidad de hacer el cambio, señores. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hay que ser más breve. Bueno, adelante. Tenemos que ser muy breves, pero quisiera yo comentarle y aclararle una cosa a la señora presidenta, que estos nombramientos no se pueden tomar así aleatoriamente como ella lo dice. Yo me comprometo con mucho gusto a ayudarles a todos, incluyendo al señor que tiene un asunto legal que estaba mencionando. Con mucho gusto yo lo asesoro y sin ningún costo. ¿Por qué razón? Porque si vengo aquí no es para tener un puesto político, sino para tener la ayuda y la colaboración de mis vecinos de Zumbilla. Entonces, en este sentido, a lo que sí me comprometo es a poder estructurar el reglamento, ayudarles a hacer un reglamento como debe de ser, así como regular y regularizar estos estatutos que sí efectivamente están mal hechos. ¿Sí? Yo no vengo a cobrar nada absolutamente, ni a nombrar, a que me nombren, no. Claro, por esa razón es que necesitamos la ayuda y el apoyo de todos nosotros. Pero lo hacemos jurídicamente, sí, de acuerdo, sin necesidad de tener nombramientos para que me paguen. En absoluto yo vivo por esa intención. Bueno, aquí más para complementar a la compañera.
la cuestión de reglamento, ya existe un bosquejo, ¿verdad? Ya nada más falta darle formalidad, a lo mejor su revisión, pero francamente lo que dice acá la compañera, lo más importante es cobrar. Tan solo en Tezontla, en dos calles, en una hay 28 tomas y pagan 6, y en la otra calle son 26 tomas y pagan 5 personas. Entonces aquí se llama prioridades, ¿verdad? Prioridades porque cada mes hay que pagar nómina, cada mes hay que pagar materiales, cada mes hay que pagar luz, que son los gastos más fuertes. Entonces yo en ese sentido no es que diga así como que ya aleatoriamente la contrata. No, dándole lectura un poco a los estatutos, está dentro de mis facultades como presidenta, hacerme allegar de personas, ¿verdad? Y en este caso, si usted es la persona preparada que nos va a apoyar para enfrentarse con esas personas e invitarlas incluso a seguir un procedimiento jurídico para que se pongan al corriente, créame que ese es el apoyo que yo en lo personal sí le solicito, porque le voy a poner un ejemplo, la zona de Portal, de Portales aquí abajo, en su momento el señor Dante igual trajo un abogado y bueno, ahí ya es otra historia, ¿verdad? Pero aquí resulta que una manera de presionar a la zona de Portales para invitarlos a pagar, pues me dijeron que era cerrando válvulas. Entonces resulta, no, bueno, así me comentaron en tiempo pasado, ¿verdad? En esta administración no ha pasado eso, ¿verdad? Pero es una forma, claro, es una forma, o usaron en ese momento la forma para presionar a la gente, porque si de buena voluntad no lo hacen, pues a lo mejor con un poco de presión, pero resulta que la gente se fue a meter, así le platican, ¿verdad? No me consta, pero la gente se fue a meter y abrió las válvulas por su propia voluntad. Entonces ahí ya hablamos de una cuestión jurídica. Y entonces ahí, por su experiencia y porque hablar es fácil, pero yo quiero que en esos problemas reales yo cuente con su apoyo para darle continuidad, porque nuestro problema no es tanto de la administración, de la toma de decisiones, porque lo hacemos. O sea, yo me considero con la capacidad de hacerlo, tengo licenciatura de conocimientos, y aquí el problema es el pago, ¿no? El problema es iniciar el procedimiento adecuado para invitar a pagar a la gente. Ese es nuestro gran problema. Y si contamos con su apoyo, eso se escucha que vamos a tener grandes avances. Y ahí vendría la cuestión, ¿no? De cada determinado tiempo dar resultados de nuestros avances. Gracias. La intención de estar aquí tomando el micrófono es para solicitarle a la mesa directiva una lista, una relación de todos los morosos, porque es bien importante saber quiénes pagan y no pagan el agua. Es bien importante, ¿por qué? Porque los que somos responsables, sí, tenemos la oportunidad de venir y platicar aquí con la dirigencia. Pero los que no se hacen disimulados y todavía me pongo a platicar con ellos, al fin que no nos puede quitar el agua. En la ley no está permitido quitarla el agua. Están bien confiados. Vecinos, otra de las cosas, eso para mí es bien importante para mantener el sistema, porque no queremos que el agua por carencia monetaria se nos vaya a otro lado. Otra de las cosas, yo he estado repartiendo estas hojas de la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida. Es bien importante esta hoja y a muchos que se las he repartido les he preguntado, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho con esta hoja?
está guardada. No, señores, es para ponerla a trabajar y sensibilizar al ciudadano de que tenemos que respetar el agua, reciclarla, captar agua de lluvia, lo más que se pueda, no contaminarla. Ya el agua se agota, agota, agota. Se está agotando, no crean que el agua está circulando, no, se está agotando. Yo les pido a los vecinos que les he dado esta hoja que la pongan a trabajar, porque así vamos a sensibilizar a todos los que desperdician el agua. Y les voy a decir el nombre de una persona que abre su llave en su patio para que no pase su familia contraria, su cuñado o su concuña. Abre la llave y se anega todo el patio. Es una vergüenza tener ese tipo de usuarios del agua. Yo no sé si la paguen o no, pero si la pagan, no es para que la desperdicien, nada más porque odian al cuñado o a la cuñada. Gracias. Ya para ir aportando esto, sí tenemos listas de todos los deudores. Aquí, por ejemplo, calle Orquídeas, de ahí arriba, 21 usuarios pagan 6, calle Dalias, 23 usuarios pagan 5, ¿no? Entonces, digo, ahí viene el gran apoyo de la compañera. ¿Y nombres? Bueno, ahorita no traigo, ¿no? Pero, por ejemplo, esta lista es de la calle que está trabajando ahorita el ayuntamiento en Ejército del Trabajo, ¿no? Porque nos acudimos con los vecinos para ver que aprovechar que están levantando el pavimento por si quieren tomar, hacer una toma preparada con la intención de que nos vayamos regularizando, ¿no? Lo que dice cada familia su toma de agua. Y entonces, por ejemplo, ahí nos encontramos al señor Félix Flores Montecillo, ya difunto, que debe aquí 44,515. Nos encontramos con el señor, aquí es donde yo les digo que viene el señor, nuestro anterior presidente o secretario, es Urbina Moncayo. Se los voy a leer todos. Dice Ángel Martínez Sánchez, debe 1,278. Armando González Jiménez, 2,541. Álvaro Conrado Urbina Moncayo, 22,300. Sabrino Félix Flores Montecillo, 44,000. Mi abuelito, debe 1,278, pero esa cantidad no es para que el sistema funcione adecuadamente. Es una toma que está suspendida. Que aquí yo les daría la cuestión, aquí yo les diría que nadie puede pagar pecados ajenos. Yo respondo por lo mío, que soy Alejandra Leal Gutiérrez y yo estoy al corriente de mis pagos. Ándele, fíjese, aquí, por ejemplo, ya el que se quede con ese predio, pero pues estamos hablando que es una deuda comparada con el que fue nuestro presidente. Voy a terminar con la calle de acá. Y bueno, es una toma suspendida. Está el señor Gerardo Díaz Pereira con una deuda de 8,594, que volveríamos a lo mismo. Nadie puede pagar por pecados ajenos, pero volvemos a lo mismo. Por eso, volvemos a lo mismo. Se trata de acercarnos a la oficina y regularizar, pero se está haciendo consumo de agua. En mi caso está suspendida, es un terreno baldío. Y está suspendida y es un terreno baldío. Quienes son mis vecinos lo saben, ¿no? Ahí nadie entra y nadie sale. De mis vecinos. Aquí está Carmela Rodríguez Huitrón con 4,952.
Ángel Martínez Sánchez con 4,484. La señora Juana Martínez Montaño, 6,887. Y bueno, esas son las personas que deben de la calle que están repavimentando, Ejército del Trabajo. Si nos, no creo que haya en la zona de Tezontla, pero en la zona de Tezontla, sobre la calle Orquídeas, estamos hablando que Luz María Ibarra Pérez debe 34,824, Alejandra Rubí Alonso debe 35,772, Martín Higinio Rubí Alonso 35,372, Luis Ángel García Sánchez 20,000, Virginia Valencia 20,414. Entonces, bueno, la lista es larga, entonces nuestra compañera pues iba a tener muchísimo trabajo para que esto pues trabaje de la mejor manera. Y digamos aquí las cantidades, las que son menores, pues, o sea, sí creo que esas no necesitarían procedimiento judicial, administrativo, pero pues las que son las cantidades más elevadas, pues yo creo que en esas cantidades, platicando con las personas e invitándolas, pues yo creo que una cantidad así sí, pues sí se puede pagar, ¿verdad? Por ejemplo, mi caso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? La persona que se quedó con esa propiedad, le regularizamos, es decir, hacemos el cambio de titular para que el titular haga el pago. Entonces ahí hay problemas que se pueden resolver sin mayor dificultad. Aquí, por ejemplo, Irene Samperio Fragoso debe 71,000 pesos, ¿no? Y entonces, entonces aquí es donde aplica los procedimientos y su apoyo jurídico, ¿no? Para que todo esto pueda avanzar. Y bueno, ya le vamos, bueno, le voy a pedir, ¿verdad? Esperar para que nuestro compañero Inocencio dé su aportación y ya podamos darle. Buenas tardes a todos. Creo que todos merecemos una felicitación por el interés de estar aquí sentados, por haber dispuesto el tiempo necesario, porque mucha gente de los 4,060, 4,100 supieron y no se apersonaron aquí. Bueno, yo creo que merecemos una felicitación porque nos interesa nuestro sistema. Y desde luego que el trabajo que se necesita es de equipo, no es de personas iluminadas y de personas que vengan a dar así como a deslumbrarnos. Es una cuestión de trabajar con humildad y en equipo. Y aquí esta misma asamblea es una invitación para que se integren al sistema de agua potable, al consejo de vigilancia, para que apoyen al sistema poniéndose al corriente, para que la próxima asamblea extraordinaria en el auditorio esté llena de gente interesada, con propuestas, dispuesta a defender su sistema. Bueno, eso es una cuestión legal. Ahí es una cuestión legal. La gente que pida o exija sus derechos, pues que cumpla con sus obligaciones, eso es lo primero. Si está usted al corriente, va a poder asistir, no hay ningún problema. Todos parejos, así es. A ver, abogada, a mí me gustaría que le ilustrara, o que nos ampliara, o que nos reforzara esto. Nuestros estatutos, que aquí los tengo, son nuestra, la manera en cómo nos constituimos, cómo nos vamos a regular y cómo nos vamos a administrar. Dentro de los estatutos, dice, de los estatutos, aquí tengo marcado el artículo, dice que los usuarios asociados podrán ingresar a la asamblea con el pago al corriente y su credencial de elector. Entonces, si la abogada me dice
que jurídicamente entran todos y que si no violentamos nuestras leyes, si ella me, o sea, desde su punto de vista jurídico me dice eso, pues incluso decimos las puertas abiertas, pero no, a ver, creo que es abogada, ¿verdad? Permítanme darle aquí la palabra. Una disculpa, les pido la palabra, porque yo no soy asociada, la asociada es mi madre, pero mi madre está incapacitada ahorita en casa y me pidió venir, ¿sale? Es más, yo vivo prestada a la casa de mi mamá, pero yo soy la que pago todos los servicios, por eso no había yo pasado, señora. Les explico el porqué. Una, como es una asociación, señores, se tienen que respetar los estatutos, es la ley máxima de la asociación, no podemos ir todos, tiene que ir exclusivamente el asociado. Lo que sí pediría a la asamblea que pudiese permitir el acceso con autorización carta poder de los asociados para que pueda acudir una persona que pueda tomar decisión por ellos, precisamente porque esto ya está rebasando, ya hay mucha gente que ya no pertenece a la asociación porque ya se quedó en la casa del abuelo, del tío, y son los que están pagando, pero que no tienen acceso, no tienen derecho porque no se hizo un padrón adecuado. Como ahorita la primera asociación se tendría que tomar la decisión para que se actualice el padrón, no podrían entrar, pero sí podemos pedir una carta, poder, con credencial, para poder accesar en nombre y representación del asociado. ¿Sí? A eso iba yo. Y de esa manera, sí, legalmente, se les podría permitir el acceso a aquellas personas que estén al corriente y que estén representando a un asociado. Para que en ese lugar, que es la asamblea, ya se puedan tomar decisiones. Una recomendación también aquí a la licenciada, se la comento. Sabemos que el derecho al agua es un derecho fundamental que no se puede quitar, pero sí tenemos que pagar el servicio. Entonces yo no te estoy cobrando el agua, sino el servicio. Lo que tendríamos que hacer sí es hacer un procedimiento legal, jurídico, para que si no quiere pagar, no le voy a cerrar la toma, pero sí voy a llegar al momento de tener que ir a embargar. Tener que ir a quitarle bienes suficientes para llevar a cabo el cobro. Pero esto se tiene que llevar a través de un proceso y hay que hacerlo bien. Yo no me ofrezco porque de verdad trabajo dos trabajos, dos hijos, y por eso nunca me he acercado a ponerme aquí enfrente y decir, porque si yo sé que voy a decir es porque voy a hacerlo y bien hecho. ¿Sí? Por eso no les aseguro. Pero sí les digo una cosa, es bien importante contar con gente capaz que les pueda dar una respuesta a esto. Si la licenciada quiere incorporarse, y sí es bien importante tener una asesoría jurídica que pueda ya cobrar esto, porque esto ya se rebasó. Ya es el momento de que se empiecen a tomar acciones jurídicas bien claras y decir a la gente, yo creo que dos o tres que empiecen a saber que ya se va directo al embargo, que llego a tu casa y te voy a quitar bienes suficientes para cubrir tu deuda, los demás van a entender que eso ya va en serio y seguramente van a querer a negociar deudas, pero necesitamos hacerlo bien desde el principio. Entonces yo les sugeriría a aquí, si tiene la venia, a que todo aquel que quiera asistir, que sea asociado, vaya, si tu papá, su tuyo, su abuelito no puede, represente con una carta. Si tu abuelito ya está muerto, pues bueno, en ese caso, con quien sea titular de la casa. Eso sería para que pudieran acudir ese día. Obviamente debe ir al corriente con los estatutos. Aquí nada más. Entiendo todo esto y aquí vamos a ir acotando, ¿verdad? Primero que nada, que sepa, del artículo 19 de los estatutos dice, los usuarios asociados serán admitidos al recinto de la asamblea mediante la presentación de su estado de cuenta al corriente y credencial de lector que les identifique. Aquí viene reformar y actualizar los estatutos, porque ahí bien pudiéramos poner un apartado que nos sugiere la licenciada de decir, con una carta poder, pues pueden entrar. Entonces, por eso se requiere el trabajo colegiado, en equipo, el plan de trabajo que yo les estoy diciendo que se necesita realizar para este tipo de cuestiones.
referente a la señora que dice que su que va al corriente y que no ha no ha cambiado de titular, yo le diría que los estatutos nos dicen que se puede hacer cambio de titular sin mayor problema con la con el acta de defunción y el acta de matrimonio. Si usted viene aquí a oficina y me trae el acta de matrimonio, su credencial de elector y el acta de matrimonio, en el momento, créamelo, se le cobran 200 pesos de trámite y en el momento se hace el cambio de titular. Que aquí viene la asamblea informativa para dar el procedimiento, porque es algo muy simple, es algo muy simple. A usted a lo mejor no la dejaron entrar porque no está siguiendo el procedimiento adecuado. Primero hay que venir a oficina, hay que hacer el trámite y ya se inmediatamente al siguiente mes usted ya habrá reflejado quién es el titular, pero pues para todo esto hay que hacer el trámite respectivo, nada más. Entonces, compañeros, pues yo en un momento me encontraba, pues, llamémosle triste, porque es muy complicado satisfacer todas las necesidades, todas las curiosidades, toda la falta de comprensión de las personas, ¿verdad? Y cuando uno ve la magnitud de los problemas, dice, no, sí está grave, ¿no? Y las personas demasiado exigentes, pero necesitan conocer toda esta historia, todo este contexto, para que se pueda comprender y a su vez poder exigir, ¿no? Y entonces, pues así, lo que yo expresé en este momento, pues va a ser parte del trabajo y de todos los cambios que requiere hacer a manera interna y externa lo que es nuestro sistema del agua potable. En ese sentido, yo quisiera pues contar con su apoyo, con su participación, de difundir esta información, porque a todos nos compete, ¿no? A todos nos compete, incluso nos compete el cuidado del agua. El pago, pues a lo mejor si no hay pago nos veríamos en la necesidad de apagar un día el pozo y prenderlo cada tercer día, porque pues las necesidades así lo mandan, ¿verdad? Pero pues ya vamos a contar con un departamento de cobros legalmente constituido, jurídicamente, como nos dice la licenciada, procedimientos administrativos, de embargo, pero para poder actuar pues tenemos que estar informados, ¿verdad? Para que no nos sorprenda la información de que el objetivo principal en mi gestión es que contemos con el servicio adecuado, pero nuevamente repito, necesitamos de los usuarios cumplidos, de la administración correcta, y si los usuarios cumplen, los pozos están trabajando bien. Y entonces este gran equipo de trabajo que somos todos los vecinos y usuarios asociados del pueblo, pues nos va a llevar a que esto funcione de la manera más adecuada. Y ya para concluir con esto, yo agradezco muchísimo su asistencia, su paciencia, y gracias por aquellas personas que votaron por mí, que si en algún momento les demostré confianza, pues esta es la forma en la que voy a trabajar. Bueno, nada más. Para terminar, unos 3 minutos. Definitivamente el sistema depende de todos y hay que ponerse al corriente en el pago de las cuotas, pero hay que estar pendientes también, vigilando que se estén haciendo correctamente las cosas. Pero no vamos a tener un manto de impunidad con un apoyo ciego, como en una asamblea anterior una persona que dijo, pues si está actuando mal alguien, pues todos haríamos lo mismo. No todos somos iguales, ni como personas, ni como familias, ni como grupos, y como hay negro, hay blanco. Entonces, estemos vigilantes y las obligaciones son para todos. Para los asociados tenemos que cumplir, pero quien está al frente tiene que cumplir doblemente, tiene que ser transparente. Y si no, pues
pues se tiene que cambiar. Entonces, yo los invito a que estén siempre atentos, participantes, para que nuestro sistema funcione correctamente para el bien de todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, y ojalá entre todos podamos difundir esta información, ¿verdad? Para que pues nadie seamos sorprendidos. Muchas gracias.